Bueno, mis amigos, aquí les voy a mostrar hoy mi familia, mi pequeña familia, como se dice aquí. No he podido mostrar videos de pesca submarina porque ha estado lloviendo constantemente. Como pueden ver, no deja de llover. Todos estos días ha sido agua, eso hace que las tonalidades del mar se cambien de otro color, color oscuro. Y no sea imposible hacer la pesca. Y les voy a mostrar cómo hacer este ceviche y espero que sea de su agrado y les guste. Ya saben, comenten, suscríbanse. Los que no estén suscritos, aquí los espero para que sigan esta gran familia que apenas está creciendo y que ya sea de su agrado. Ya te doy. Eso es para mí.
quiten a Fernando. No, dale allá a mi hermano. Estamos sirviendo que vamos a degustar. La cucharita se me perdió. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Es un toque de picantico ahí. La cuñada ahí con su nuevo look. No look. Claro. Pura potencia. Es que yo no. Mira, 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 mira cómo hace, mira, cómo hace la. Si ella también quiere comer. Sí, ella también quiere. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo está? Di algo. Ah, mi hija ahí. Vamos primero a. Ahí están los cachorritos. La cucaracha. La cucaracha. Así sale mucho, ¿no? Amor, baja galleta, amor. Baja más galleta. Entonces me va a caer. Y ve. Dámelo ahí. En México utilizan tortilla. Nosotros aquí utilizamos galletas de soda. Claro que algún día iré a probar las tortillas esas, porque deben de ser una delicia, porque... Pero las tortillas esas son como las de acá. ¿Sí? Pero yo aquí nunca las he conseguido. En el de uno. Ahí la vamos a hacer propaganda. Ahora la vamos a hacer la propaganda. Las tortillas esas las puedes preparar a tu gusto. No hay cuchara, no es que yo no esté aquí bueno. Cantando allá, mi cucharita se me perdió. Mi cuchara. Eso no le voy a montar en YouTube porque está mal nunca. La he hecho, ¿eh? Y así va, mija. ¿Cómo escucharon? Mire, mire, mire. El de la cámara es el último en probar todo. El último. Le está aquí toca él. Le voy a decir que la boca se me hace agua. Es picado, picado. Tienes que ver comerlo. Sí, me toca ver comer aquí, ni modo. Hasta la relación de también come, venga. Agua me manqué. A ver, a ver. Ella también quiere, hay que dar un ella poquito. También, ella también quiere, ella prueba. Mira. Gatico. El ton, el ton. Salió. Sí. Ton. ¿Cómo está, ton? Y... cuidado, me pisan a Tom. ¡El pupilo! ¡Vamos, Tilín! ¡No! ¡Coño! ¡Mató a mi madre! ¡Ahora hay Juan Pérez! ¡No! ¡Vamos, Tilín! ¡Tilín! ¡Tilín no quiere bailar hoy, Tilín! ¡No! ¡Ay, es que baila! Papi, no, al animalito no se le pega. No, vamos, Tilín, que yo muero. Y llamó a todo el voltear los ojos para todos lados. No, vale, lo que ahí está, sigue jodiendo, ¿viste? Ahí está. Mandó tu otra me caso que te iba a me la luz me cayó. Ah, sí. Que necesitamos luz porque no sé qué le pasó a este otro bombillo que no. La cuñada con su nueva luz. Que es bella, que es divina, apoteósica. ¿Ya sé qué? Apoteósica. No entiendo qué es ese idioma, pero... Empoderada. Oh, reya. ¿Quieres uno? Ah. Ahí estaba mi señora madre degustando del camarón con pulpo. A ver, es cierto. Están mejor que los que venden en la calle. Lo que venden en los restaurantes, mamá. En los restaurantes. Sí, lo que faltaba era esperar un poco nada más. Un rato. Es lo que le hacía falta. Ah, no, pero mi hermano puede. Ahí hay picante. Está mi hermano. Ahí picante. Saluda.
Saluda a la cámara. Ahí hay picante de agüita ahí. Y ese hermoso gato de mi mamá. Ahí hay picante. Puro pelo. Este es un gato de puro pelo. Pero la pista la da. Dame un abracito. Hoy va a dar la pista el cuerpo. Dame un abracito. Dame la pista para ver quién quiere. Dame un abracito. ¿Qué quiere? La primera es que yo soy. ¿Sabes que lo grabo?